momento en el estudio del Megamatch Sensacional para poner en juego el minuto de los gordoladrones, un juego que se ha robado el cariño de toda Venezuela y toda América aquí en el Megamatch Sensacional. Atención, recuerde que aquí comienza el colegio Antonio Ortega Ordóñez de San Antonio de los Altos. Vamos a ver cuántas tripas consiguen robar los gordoladrones que llevan un grillete en sus piernas para hacer más complicado su desplazamiento. Recuerde igualmente que tienen 2 minutos que ya van a ser colocados en todas las pantallas de Venezuela y América, y solamente me falta decir la palabra clave de este programa, que es Mega Match 2000. Salió el primero de los gordoladrones. ¡Sí! Ahí rebaló y cayó de boca en el segundo, que tampoco pudo. El tercero rápidamente ayudado por cada uno de los modelos del Megamatch Sensacional 2000, la competencia intercolegios número uno de la televisión venezolana. ¡Ajá! ¡Este sí, con mucha fuerza! ¡Con mucho! ¡Pero mucho! ¡Pero mucho ánimo! ¡No pudo! Se le olvidó sacar el aro, sale el próximo rápidamente sin perder tiempo. 1:23 restan a uno de los gordoladrones en el Megamatch Sensacional 2000. Ahí, está llegando, lo lanza, lo logró saltarlo. Sale el próximo rápidamente, cayó. Los gordoladrones, estos gordos simpáticos que se han robado el cariño en los corazones de toda Venezuela y toda América. Minuto importantísimo a las aspiraciones de cada uno de los colegios. ¡Ahí! ¡Sí! ¡No levanta! ¡Con una sola mano! ¡Ajá! Me dice Luis que se no vale. ¡Sale el próximo entonces sin perder tiempo! 47 segundos recién aún de los gordoladrones. Les decía que minuto importantísimo para ir a la gran casa de los premios con más de 30 millones de bolívares. ¡Ahí el final! ¡Casi lograba ensartarlo en la torre humana! ¡Sale! ¡Sí! ¡Ese sí es positivo! ¡Sale el próximo rápidamente! ¡25 segundos exactos de los gordoladrones! ¡Ahí! ¡Lanza! ¡Ahí! ¡Tampoco! ¡Tampoco! Me dice Luis que es válido ese aro. Queda todavía 15 segundos de alegría, emoción y diversión con los gordoladrones en el Megamatch Nacional 2000. ¡No! ¡Sale el próximo rápidamente! 7 segundos, 6, vamos a mover mano a pierna, rapidito, ahí, se lanzó y se consiguió, y suena la campana. Justo en el último segundo logró ensartar el compañero del equipo amarillo, y vamos a ver todas las incidencias en cámara rápida de la primera parte del divertidísimo juego de los gordoladrones. Divertidísimas imágenes de la primera parte de los gordoladrones ya han dado tiempo para que los alumnos del Colegio Verde estén completamente preparados. Recuerden que ellos están representando a la unidad educativa Rafael Hernández León de Cagua, Estado Aragua. Así que misma mecánica, 2 minutos en las pantallas de Venezuela y América. Recuerden que gana el liceo que consiga ensartar mayor cantidad de tripas. Y solamente me falta decir la palabra mágica y clave de este programa, que es Megamatch 2000. Salió el primero de los gordoladrones. La alegría desbordante en el estudio del Megamatch Sensacional. Con 1 minuto en juego. Ahí la lanza con las 2 manos. ¡Sí! ¡Oh! Sale el próximo rápidamente. 1:47 de alegría, emoción y diversión con los gordoladrones en el estudio del Megamatch Sensacional. Ahí con las 2 manos logró lanzarla. Ahí la ensartó en la torre humana. Sale el próximo sin perder tiempo. Los gordoladrones, estos gordos simpáticos que se han robado el cariño de toda Venezuela y toda América en el Megamatch Sensacional, la competencia intercolegios más grande, más vista y divertida de la televisión. Este cayó de boca y salió el próximo sin perder tiempo. Más de 30 millones de bolívares están jugando en el Megamatch Sensacional. La lanzó y lo consiguió. Dale el próximo sin perder tiempo. 1:04. Rezan aún. De mucha alegría, cada uno de los colegios aupando a sus compañeros. ¡Casi, casi, casi! ¡Pero sale el próximo!
desplazándose en dirección contraria a la cinta con un grillete en sus tobillos y logró acertarla. 40 segundos exactos restan aún de la segunda parte de los Sordos Ladrones. Juego que de verdad damos las gracias a toda Venezuela y América por ubicarlo en primer lugar en sus corazones. Ahí la lanzó con las manos, sí, finalmente, no, se cayó del cubo, sale el próximo, sin perder tiempo, sale, ahí, a mover esos pies rápidamente, con las dos manos sujetando el aro, el colegio La UPA, restan 7, restan 6, restan 5, la lanzó y la consiguió, queda 2, queda 1, iba a sonar la campana, no. Segunda parte de los Sordos Ladrones y vamos con mi compañero Luis Abreu, quien va a hacer el contaje de los aros. Adelante. Como los amigos, el equipo amarillo tiene 1, 2 y 3 tripas. El equipo verde tiene 1, 2, 3 y 4 tripas. Ok, en consecuencia, vamos con nuestra mega voz a oficializar el resultado de los Sordos Ladrones. El equipo ganador de esta competencia es la unidad educativa Rafael Hernández León de Cagua, Estado Aragua, y gana 1 minuto. Pero recuerden que aquí todo puede cambiar, porque en minutos va a llegar el momento de cuidado con la torta, la mega torta y la super mega torta al Mega Max Sensacional 2000, la competencia intercolegio número 1 de la televisión de Venezuela y América. ¡Vaya, vaya, vaya!